Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo este look de maquillaje totalmente low cost, que os gustó bastante cuando lo subí a Stories, el look final. Empezamos con la Acti Smooth Primer de Belle, que es una prebasa que me está encantando, la verdad. Y la aplico por todo el rostro, no me da nada de grasa y me ayuda muchísimo a que las bases no me deshidraten el rostro. Aquí utilizo el primer de sombras de Dermacol, que también me gusta bastante, aunque hay que tener en cuenta que hace que las sombras se adhieran muy muy bien y a veces cueste un poquito difuminarlas. Paso a la paleta de Corazona en colaboración con M de Miriam, que es una paleta que me gusta bastante. Es algo polvosa, así que es verdad que deja caída en la ojera, pero bueno, pues haciendo los ojos antes no tienes ningún problema. He aplicado el tono vainilla para sellar la prebase y después el tono marrón que os he enseñado para la transición, el tono marrón medio. Aquí continuamos aplicando este tono satinado por todo el párpado móvil, que como más me gusta es con el dedo, la verdad. Es un tono algo traslúcido, pero me encanta el efecto que deja. La verdad que en el vídeo no se aprecia suficientemente bien, pero el efecto que deja es precioso en el ojo. La aplico tantas veces como me es necesario hasta conseguir la intensidad que me gusta y que estoy buscando. Y ahora pasamos al tono morado de la paleta. Voy a hacer un maquillaje algo potente y lo que hago es rasgarlo mucho para que el ojo se vea mucho, mucho más grande. Y bueno, pues ahí lo vais viendo, vais a ver cómo lo trabajo, se tarda un pelín, marco la V externa. Es como una especie, como si hiciera el eyeliner con sombra, pero solo en la esquina exterior del ojo. Dándole muchísima intensidad, difuminando, reaplico el tono vainilla cuando lo necesito para conseguir integrarlo bien, perfecto con el resto del ojo y que quede pues homogéneo, que quede bonito, que quede todo unido. Aquí vuelvo a reaplicar el tono satinado que he aplicado, que os he señalado, porque bueno, pues ha perdido un poquito de intensidad y lo reaplico para que recobre un poquito esa intensidad, centrándome sobre todo en la parte morada, porque ya que es mate, pues para que se integre a ambos tonos. Aquí pasamos a retirar lo que me ha caído en la ojera con una toallita y aprovecho para rasgar aún más el look, por eso tampoco me estaba preocupando mucho por esa zona. Voy a utilizar la Nude Liquid Powder de Belle porque es una base que me gusta muchísimo, es una base de acabado mate y tiene una cobertura muy muy buena, se siente súper ligera en la piel y la verdad es que lo que más me gusta es el acabado aterciopelado que deja, es que deja una piel tipo porcelana. Utilizo mis favoritos low cost, el lápiz de Catrice, el retráctil, que es de punta de mina fina, y el Brow Drama de Maybelline. Todo esto para mis cejas, por supuesto, que no lo he dicho. Y ahora vamos a pasar al corrector y voy a utilizar el Conceal and Define de Revolution en el tono C4. Es mi tono perfecto para verano, es lo justo, me cubre y ilumina bastante bien el rostro y me gusta muchísimo, tiene muy buena cobertura y es verdad que yo este corrector no necesito sellarlo, ¿vale? Eso sí lo comento, si tenéis la ojera muy seca, igual pues no es de vuestro agrado o lo hidratáis muy bien antes para evitar que os reseque. Aquí voy a utilizar los polvos de Dermacol Invisibles, que se llaman, para sellar todo el resto y también hacen lo mismo, dejan un efecto piel de porcelana. La verdad que son unos polvos que me funcionan bastante bien. Vamos a utilizar el bronceador Sun Matte, si no me lo cargo, que gracias a Dios no me lo cargué, chicas, aquí os lo vuelvo a enseñar, de Corazona. Sobrevivió, sobrevivió, chicas. Lo aplico por todo el rostro generosamente porque es un tono que me queda perfecto en invierno y ahora en verano pues me está un pelín más clarito, pero me gusta muchísimo el tono que deja, es bastante neutro. Aquí os voy a mostrar un pelín cómo me lo aplico, el Brow Drama de Maybelline, porque creo que el principal problema, dijéramos, que tiene este producto es que el gupillón es un poco especial y la mayoría pues nos cuesta trabajo atrevernos con él. El colorete que voy a utilizar en este caso es el Melon Dollar Baby de L'Oréal, me encanta, es un colorete que me chifla. Me parece precioso, el acabado es mate, dijéramos, con un leve satinado, pero muy muy leve. Y deja un acabado muy bonito en el rostro, dejando una piel saludable. Aquí voy a utilizar el iluminador Feeder de la colección de Corazona.
Y me encanta. Este iluminador es potente donde los hayas. Es decir, si quieres un iluminador natural, este no es el tuyo. Pero si quieres un iluminador intenso, es precioso. No tiene nada de glitter. Y vamos, me parece una belleza. También lo utilizo para iluminar el lagrimal, ahí como estáis viendo. Y ahora voy a coger de nuevo la sombra morada, oscura mate que utilicé con un pincel de precisión para ahumar un pelín la zona del párpado inferior y unirla con el párpado superior. Vamos a pasar a la máscara de pestañas y voy a utilizar la Total Temptation de Maybelline. Me parece una auténtica pasada de máscara de pestañas. Ya os he hablado en varias ocasiones de ella. Me parece buenísima. Voy a utilizar el labial de Friends, el tono Phoebe, en colaboración con Makeup Revolution. Me parece que queda precioso y hace unos dientes blancos, blancos, blancos. Aquí tenéis el look final. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis, que si os animáis a recrearlo, me etiquetéis. Y bueno, ante todo, que si no, os haya entretenido. ¡Chao!